para empezar el día. Guadalajara. Buenos días, martes 15 de septiembre, tiempo de la información con Mega Noticias Guadalajara. Usuarios del transporte público aseguraron que la línea 3 del tren ligero les ha acortado los tiempos de traslados, por lo que este lunes muchos decidieron usarla para ir al trabajo o hacer sus pendientes de forma rápida y cómoda. Locatarios de los 94 mercados municipales de Guadalajara se manifestaron afuera del Ayuntamiento Tapatío para exigir que se eche atrás el decreto publicado en el mes de agosto, con el cual señalan se pone en riesgo su patrimonio, ya que en caso de que los inmuebles tengan algún accidente, el gobierno municipal no será cargo de reparar los daños, como ocurrió con el mercado Corona. Durante el quinto informe de actividades, donde los regidores de oposición faltaron o se salieron del recinto, la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, presumió el pago de más de 368 millones de pesos de deuda, así como inversión en obra pública y programas de apoyo para mujeres, además del destino de 26 millones de pesos para hacer frente al COVID. De forma virtual y en agradecimiento a la labor de los trabajadores de la salud, fue como se inauguró la 27ª edición del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que se transmitió desde la explanada del Hospital General de Occidente. Al son de la negra, fue como el Mariachi Sol de América dio arranque a este encuentro. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.